Bueno, bona vesprada, moltes gràcies a tots i a totes. En primer lloc, a Casa Revolta, per la sessió que ens fa d'aquest espai, per a aquest espai de lluita també, de lluita social, i en el que anem a parlar d'un tema que ens interessa a tots i a totes com a societat, lluita també. I volia començar donant les gràcies, com sempre faig, a l'organització que fa possible aquests actes i que ens permetix tindre tot el lloc quan apleguem. I per això moltes gràcies i per suposat a tots vosaltres per estar ací i per això, per compartir un espai que jo sempre ho dic quan presentem els actes de Podem, quan presentem els actes de debats que fem. Jo sempre dic que aquests espais de debats no són espais partidistes, són espais polítics donde lo que se trata es plantear temas en abierto, plantear temas de cambio, plantear temas que nos preocupan, como decía antes, a todos y a todas, y en eso estamos. Sabéis también que es una característica de estos debates abrirlos a voces diferentes, a voces transversales, a voces en definitiva autorizadas siempre. Yo creo que si nos habéis acompañado en otros debates anteriores habréis visto que buscamos eso, buscamos en definitiva debatir, discutir, en definitiva avanzar como sociedad, como movimiento reflexivo, propositivo y en acción, que es lo que al final caracteriza a una sociedad viva y que avanza. Hoy abordamos el tema de las pensiones, hoy hablamos de un tema importante. En esta mesa habíamos invitado a tres actores importantes, unos que estarán presentes, que es el colectivo de pensionistas en voz de los yayoflautas, de las yayoflautas, que nos darán ese relato directo de cómo viven ellos el día a día, si ese día a día les permiten, como dicen, como se llena mucho la boca, para poder ahorrar y generar un colchón en lo que llaman las pensiones de futuro, las pensiones privadas, que veremos como no lo son tanto. Habíamos invitado a otra voz autorizada, que seguramente, si no se hubiera dado el programa de Salvados, a lo mejor yo la habría presentado y muchos de vosotros y de vosotras os habíais preguntado, pues no sé quién es. Pero seguramente después del programa de Salvados, hoy le pongáis cara a Miren Etxezarreta, que es una profesora jubilada, como dice ella, jubilada de economía, economía alternativa, que lleva muchos años trabajando temas tan importantes como este. Yo tuve la ocasión de invitarla una vez a hablar sobre un libro que ella escribió que se llamaba ¿Qué pensiones, qué futuro? Y en aquel momento también nos ilustró sobre el particular. Yo la invité a participar en este acto y voy a permitirme leeros la respuesta que ella me dio para que sepáis por qué hoy no nos acompaña, porque me parece también significativo. Ella me decía, hola Fabiola, en primer lugar pedirte disculpas por lo que he tardado en contestarte. He tenido un mes de octubre muy liado y se ha pasado el tiempo sin darme cuenta. Perdona, me sabe mal porque ha sido una alegría saber de ti. No sabía que ahora eres diputada y efectivamente te supongo bien atareada. Espero que te vaya bien. La verdad es que en todo el estado, pero en Valencia, debéis estar moviditos, decía. Fabiola, no responderé a tu petición de ir a Valencia. Sigo muy interesada en el tema de pensiones y me hubiera gustado ir, pero ahora salgo bastante menos. Los años no perdonan y los míos ya son muchos. Y estoy segura de que entre lo que diría yo y lo que diga Alberto Montero no habrá mucha diferencia. Así que no veo que mi presencia fuera a añadir mucho a los argumentos de fondo. De verdad que está de moda, dice ella, manía, de ahora, de poner dos o tres ponentes para explicar una misma cosa, me parece poco eficiente, pues no permite el tiempo para explicar con calma un tema complicadillo como este y siempre hay bastante duplicidad. Espero que no te enfades conmigo por haber tardado tanto en contestarte para ahora decirte que no, pero es que dosifico mucho mis salidas. Espero que en alguna ocasión pueda volver a aceptar tu invitación. Mientras tanto, mucha suerte en tu vida. Un abrazo. Esta es Miren Etxezarreta, yo os voy a poner un corto de ella que me parece una buena introducción para este debate y después le damos al coincidente con ella, Alberto Montero, al que ahora presentaré después de las palabras de Miren, si os parece bien. El tema de las pensiones públicas
es de una enorme envergadura y que está trufado de ideologías, de valores, de engaños, incluso de mentiras, y que requiere una reflexión y un planteamiento mucho más sereno y mucho más profundo que desvele todos los fraudes que hay en todos estos tipos de argumentos. Y que, por lo tanto, el tema de las pensiones públicas tiene una solución si de verdad se quiere encontrar una solución. Y que esa solución está en considerar esencialmente que el mantenimiento de los ancianos, de la población pasiva, es un tema de toda la sociedad y no solamente de los trabajadores en activo. Que no hay ninguna razón para que una parte importante de la producción social escape del mantenimiento de los ancianos. Y por lo tanto, que se pueden resolver y que se pueden encontrar muchas soluciones diversas al problema de la financiación de las pensiones públicas y hacer de ellas distribuciones dignas para los trabajadores. Ese sería el primer aspecto. El segundo aspecto sería intentar desvelar también los fraudes incluidos en el tema de la consideración de las pensiones privadas. Empezando por la vergüenza, me parece a mí, de las desgravaciones fiscales a las pensiones privadas, que no hacen más que favorecer a unas pensiones privadas, diciéndonos a la vez que hay problemas en las públicas, y la inseguridad, el riesgo tremendo que suponen esas pensiones para los pensionistas, las pensiones privadas, la bajísima remuneración que se obtiene con ellas, el desconocimiento, la cantidad alta que hace falta para poder tener una mínima pensión mínimamente decente y el coste que tiene ese tipo de gestión de esas pensiones. Es decir, que las pensiones privadas son una operación ruinosa desde el punto de vista estrictamente económico, mucho más desde un punto de vista social o ideológico. Y que, por lo tanto, hay que buscar soluciones dentro de las pensiones públicas y que esas pensiones públicas se pueden resolver. Bueno, como veis, muy clarita en las exposiciones, no la hemos podido tener con nosotros, ya veis por qué, me gustaba, por eso lo he remarcado. Tenemos al colectivo de Yayo Flautas, que ahora nos darán también su visión sobre esa realidad, y en la mesa también nos acompaña ahora Alberto Montero, que es economista, profesor, era de la Universidad de Málaga antes de que lo atropellara, como a tantos de nosotros y de nosotras, un proyecto en movimiento llamado Podemos. Hoy es diputado en el Congreso, es portavoz de Economía, es miembro de la Comisión de Seguimiento y de Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y es una voz autorizada también en esta materia. Él hace algunos años publicaba un artículo que se llamaba Hablemos de Pensiones. Sabéis que yo siempre rescato una frase, y él en ese artículo decía: hablemos de las pensiones, pero hablemos sin ocultar ases en la manga, ni conejos en la chistera. Por lo tanto, esta tarde lo que vamos a hacer es hablar de pensiones, hablar claro respecto de esta problemática, hablar de salidas de futuro, si las hay y cuáles son. Y empezamos, en primer lugar, por darle la voz al colectivo que estaba sufriendo en primera instancia esas pensiones que hoy tenemos y ese miedo que se instaura a saber si hay futuro y el futuro cómo será. Cuando queráis. ¿Sí? Bé, bona vesprada a tots i a totes. Parlaran ara dos companys, els que més tenen la pensió més baixeta i que compten la seva vida com arriben a final de mes, de les pensions que tenen, que no són tan boniques. Si jo, que si acas que vinc en paro i que parli i que compten la seva història, com arriba a final de mes. Para vosotros va a parar Amparo. Vale, muy bien. Sí, pues me siento mejor aquí. Sí, tranquilo, Amparo. No, yo estoy tranquila.
Bueno, aquí no, mejor así. ¿No? ¿Estás decidido? Pero aquí mejor así. ¿Y qué tal? Sí, sí, si no, no te has escuchado. Bueno, me llamo Paro Molina, soy yayoflauta desde hace 5 años, desde que el 15M salió a la plaza. Bueno, yo cobro 595 euros. La verdad es que es una miseria, teniendo en cuenta que los alquileres o hipotecas, pues están. Yo estoy pagando 350 euros de hipoteca. Luego, unos 150 euros al mes en luz, agua, teléfono, ayuntamiento, todas las lo que tenemos, el IBI, los residuos de basura, la basura. Total, a mí me quedan 100 euros todos los meses para farmacia y comer. Encima tengo un problema añadido, que es que yo vivo en Vilamarchán. En Vilamarchán no sé si sabéis, que no tenemos ni metro ni autobús. Tenemos un autobús que cada 2 o 3 horas nos pasa, encima de que es caro. Y los domingos no tenemos, con lo cual, si tienes una urgencia, tienes que coger un taxi. O sea que, muy mal. Encima también, yo tengo un bono de la luz, el bono social, que lo ha tirado ahora mismo el Supremo. Lo ha tirado y tenemos miedo de que lo quiten. Si lo quitan, pues son más dinero que yo tendré que pagar en la factura de la luz, que también estamos pues, un poquito, hasta que no se vea a ver qué es lo que va a pasar, pues tenemos un poquito de miedo. Yo la farmacia, yo voy a la unidad del dolor de Manises, porque tengo problemas de la espalda. Entonces, pues, las pastillas que me dan ahora mismo no me cuestan nada, porque ya aquí pues lo han arreglado ya que no paguemos. Antes me tocaba pagar. Pero tengo un problema de tránsito, mi tránsito que no va bien. Entonces, antes tomaba unos polvos que me entraban en la Seguridad Social, pero desde que hicieron esto de quitar para que pagáramos, pues sacaron muchas cosas de la Seguridad Social y uno de los fue esos polvos, que a mí me toca pagarlos. Yo tengo que elegir entre comer o pagar eso. Entonces, pues, muy mal. Alguna vez mis hijos pues me echan una mano, pero no es cuestión. Necesitamos pensiones con dignidad, que para eso hemos trabajado toda la vida. Y sí se puede, porque que traigan todo ese dinero que se han llevado y si no, que pongan un impuesto justamente para las pensiones. Pero necesitamos pensiones dignas, porque si no, pues aquí los que gastamos somos los mayores y tenemos. Y si no podemos, pues las empresas no van, porque las empresas fabrican cosas para venderlas. Y si no se venden, si no compramos, pues no se venden. ¿Qué pasa? Más paro y gente a la calle y fábrica cerrada. Con lo cual necesitamos sueldos dignos para los trabajadores, trabajo digno en principio. Sueldos dignos y pensiones, porque no tenemos un problema de gasto, tenemos un problema de ingresos. Hay que ingresar más para que se pueda cobrar más. Yo creo que si se hace una repartición de la riqueza, pues yo creo que hay para todos. Y esto es que está mal llevado y hay que cambiar. Esto se puede cambiar y hay que cambiarlo. Y yo creo que sí que se puede.
me dicen que diga que son los yayoflautas valencianos. De valencianos. Buenas tardes, yo soy Chimo. En fin, creo que la compañera ha hecho las cosas muy claras de cómo sobrevivimos los algunos pensionistas, creo que bastantes. Muchos estamos aquí y otros no están aquí, pero con 636 euros, y no es que no haya trabajado, yo me puse a trabajar a los 14 años, pero con el actual sistema de llevar el tema de las pensiones, cómo se sacan, algunos pueden ser beneficiosos cuando llegan a jubilarse con los 65 años que nos jubilábamos. Pero si tienes la desgracia de que a los 45 o 50 años tu empresa cierra como cerró la mía, luego te es muy difícil para encontrar un puesto de trabajo o que te aseguren. Son trabajos de miseria por aquí y por allá, y cuando te hacen vas al paro, luego vas al subsidio. Por suerte pude coger el subsidio de mayor de 52 años, pero como te cotizan por muy bajo, resulta que cuando te hacen el cómputo de los años, casi me toca pagar a mí, porque luego hay una de estos que llaman complementos de mínimos que te incrementan hasta llegar a los 636,10 céntimos. Con esto, pagar el agua, la luz y tener una compañera como tengo yo que no trabaja, pues la verdad es que te las ves negras. Pero bueno, más que nada, entrar en quejas no estoy. Yo vengo más que nada a buscar soluciones. Y soluciones las hay, y muchas, hay muchas soluciones. Podemos, si queréis, doy algunas, y si no, luego en el debate las digo, que digáis. Soluciones hay muchísimas, muchísimas. Podemos empezar por, de alguna forma, los robots, las máquinas, que nos están quitando puestos de trabajo, empiecen a pagar. Porque son trabajadores que están haciendo el trabajo. Están haciendo un trabajo y los robots deberían de empezar a pagar. Deberían empezar a pagar. Otra cosa, los señores millonarios que están pagando el 1% de sus impuestos, que paguen. Las subvenciones a las empresas, quitarlas. Y así un montón de cosas. Pero dinero, se puede sacar mucho dinero, mucho, incluso para tener buenas pensiones. También, que las mujeres que trabajan a igual trabajo, igual salario, puesto que las cotizaciones luego les van a ser muy bajas. Si cotizan por debajo, un 15, un 10, un 20% menos que las personas mayores, los hombres, cuando se jubilan, cobran menos. Entonces, hay cosas que se pueden hacer ya. Lo que pasa es que ahora con el pacto de estabilidad del PP, pues lo vamos a tener muy negro. Lo vamos a tener muy negro porque cualquier cosa nos la van a tumbar. ¿Qué podemos hacer? Pues yo pienso que lo único que podemos hacer es salir a las calles, pelear, apoyar a nuestros diputados en el Congreso y en Madrid, y estar con ellos para que ellos, en compañía nuestra, colaboren y luchen y lleven las propuestas nuestras, las lleven al Congreso. Y pienso que vamos a tenerlo jodido, así hablando en plata, porque con el tema del pacto de estabilidad todo lo están tumbando, ¿eh? No vamos a obtener más que el 0,25% este año de subida de pensión. El 0,25% equivale a un euro y pico, todo lo más 2 euros, que como yo dije un día en las 4, eso tengo yo para un café y no me llega, depende de donde me lo tome. Entonces se pueden hacer muchas cosas. No soy más pesado porque hay mucho debate y quiero que intervenga la mayoría de gente. Gracias. Bueno, pues si os parece, después de oír a los compañeros, a los que agradecemos este aterrizaje en la realidad, no en la que nos cuentan, sino en la realidad que se vive, damos la palabra a Alberto Montero, agradeciéndole la presencia aquí porque ha tenido que hacer malabares. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a Fabiola y a compañeros y compañeras que han hecho posible este acto y que vuelva a Valencia, que hacía mucho que no volvía y tenía cierto
cierta morriña por volver y ver a muchos amigos que tengo la suerte de tener aquí. En segundo lugar, agradecer a Miren las palabras y que haya sido tan generosa como para decir que lo que ella, yo voy a decirlo, o sea, lo que ella pudiera haber dicho lo iba a decir yo. Yo estoy seguro que lo voy a decir peor y voy a decir menos, y desde luego con una voz menos autorizada que la suya. Yo tengo mucho cariño por Miren, creo que es recíproco, porque ella fue la presidenta de mi tribunal de tesis doctoral y de ahí nació una relación mucho afecto y ha existido de respeto intelectual, y me hubiera gustado poder verla aquí. A ver, el tema de las pensiones es el temazo del próximo año. No solo del próximo año, sino de la legislatura, porque yo creo que el próximo año solo vamos a poder parchear y va a tener que darse el debate en definitiva a lo largo de toda la legislatura, que tampoco sabemos si va a ser muy corta, muy larga o todo lo contrario, porque la amenaza y el chantaje están permanentemente en la posición del Partido Popular en el gobierno. Pero el problema es que es un temazo mal enfocado desde el principio, porque no tendría que ser bajo ningún momento un tema que nos preocupara y que tiene una solución fácil, porque hay otros aspectos del gasto público y el gasto social de este país, el gasto público de este país, sobre los cuales no se plantea esa gran espada de Damocles, que es la sostenibilidad del sistema de las pensiones y de las pensiones públicas en concreto. Es decir, hemos caído en la trampa de crear un sistema de pensiones que se asemeja mucho a un sistema de pensiones privado, donde lo que uno aporta va a tener una cierta relación con lo que uno va a recibir en el futuro, lo que se llama un sistema de pensiones contributivo. Y si escucháis a la ministra en estas últimas declaraciones, la semana pasada me parece, compareció en la presidencia del Pacto de Toledo, hablar de que hay que reforzar la contributividad del sistema. Cuando habla de que hay que reforzar la contributividad del sistema y entramos a ese debate, estamos cayendo en la trampa, porque la contributividad del sistema lo que viene a decir es que en función de lo que has pagado a lo largo de tu vida vas a recibir, que es exactamente igual el mismo sistema que lo que se llaman los sistemas de capitalización de las pensiones privadas. Tú vas aportando un fondo de pensiones privadas y ese en función de esas aportaciones la recibes. Fijaros que no se habla nunca de la sostenibilidad de otras partidas del gasto público. Hemos asumido como sociedad que hay determinadas partidas del gasto público que las tenemos que financiar entre todos a través de los impuestos. No se cuestiona el gasto público, que en relación al conjunto del gasto público es el chocolate del loro, pero nadie lo cuestiona, no se cuestiona, otra vez iba a decir a nadie, no se cuestiona el gasto público en la Casa Real. Asumimos que hay que financiar una monarquía entre todos, y a pesar de que es una partida muy pequeñita en relación al conjunto, pues se asume. Nadie cuestiona que hay que financiar entre todos el ejército, y que no hay que hablar de la sostenibilidad del ejército, de que en función de lo que se aporta vamos a tener un nivel de seguridad mayor o menor, porque esa partida asumimos todos que el orden interno hay que preservarlo. Nadie habla de la sostenibilidad de los gastos en defensa. Podemos decir que es muy alto, que es muy bajo, pero nadie dice, a ver, ¿cuánto ingresan los militares por ser mercenarios en otros países invadiéndolos? ¿Y cuánto gastamos en tal? El ejército no sale muy caro, hay que recortar. De manera que el debate de la sostenibilidad, el debate de las pensiones se saldaba inmediatamente haciendo lo que Miren dice, o sea, planteando lo que Miren dice al principio. Asumimos como sociedad que llegado un determinado momento, o produciéndose una determinada contingencia a lo largo de la vida de una persona, el conjunto de la sociedad tiene que preservar las condiciones de vida de esas personas que han contribuido a generar producto social y bienestar a toda su generación. Si eso lo asumimos como sociedad, la única cuestión a partir de ese momento es a través de qué impuestos vamos a financiar eso. Financiamos los impuestos, hay opciones, luego las hablamos.
Si no lo asumimos y entramos en el debate de la sostenibilidad, entonces es cuando entramos en la trampa. Pero incluso entrando en la trampa es muy tramposa, valga la redundancia. Es decir, incluso entrando en la trampa, nos encontramos con que los argumentos que nos dan y los argumentos de vías de solución son mecanismos para tratar de ir deteriorando progresivamente el sistema público de pensiones y fomentando lo que se llama la previsión social complementaria. Es decir, que caigáis en la trampa de ir a un banco a pedir un plan de pensiones privado si es que tenéis recursos y ahorros suficientes como para poder hacerlo. Dicho esto, separando los marcos posibles del debate, pues yo sería partidario de decir hasta aquí hemos llegado, todos estamos de acuerdo en que las pensiones hay que pagarlas entre todos y todas, vayamos a un sistema impositivo, a un sistema fiscal de financiación de las pensiones y a partir de ahí el problema de la sostenibilidad lo hemos resuelto en un pispas. Pero entremos a su terreno, es decir, combatamos en el terreno, en el marco en el que nos quieren hacer combatir. Bien, veamos, o en el que nos quieren hacer debatir. Veamos algunos de los elementos que nos permiten decir, no podéis decir que está lloviendo cuando lo que están haciendo es meándonos en la cara. No podéis plantear que lo que estáis haciendo son soluciones para garantizar la vida digna de las pensionistas, porque ese es otro debate. ¿Hablamos de la sostenibilidad financiera del sistema o hablamos de la sostenibilidad de las condiciones de vida de los pensionistas? Porque la sostenibilidad financiera del sistema en este momento nos lleva a que las condiciones de vida de los pensionistas sean cada vez más insostenibles. Veamos, por eso digo, veamos hacia dónde nos encaminan y por qué el debate y la lucha en estos momentos en el tema de las pensiones es tan importante. Os iré dando algunos datos que son los que tampoco demasiados para no atosigarnos, ¿no? Para no emborrocharnos en datos, para que veamos el marco en el que es preciso intervenir. Es decir, necesariamente tenemos que intervenir en estos momentos el gobierno va a tener que prorrogar los presupuestos, acompañando los presupuestos, tiene que haber un real decreto donde autorice nuevamente la disponibilidad del fondo de pensiones para la paga de junio del año siguiente. Es decir, necesariamente cuando se prorroguen los presupuestos, en el acto de convalidación de ese decreto vamos a tener que votar si estamos de acuerdo con que se disponga del fondo de pensiones, la penúltima disposición del fondo de pensiones, sí o sí, para el mes de junio. A partir de ahí, el mes de diciembre del año próximo parece que también está cubierto con el fondo de reserva y desde ese momento ya se acabó el fondo de reserva de las pensiones, la hucha de las pensiones se acabó. De manera que en este año que viene, en este 2017, al menos coyunturalmente tenemos que garantizar que a partir de finales de 2018 haya recursos para las pensiones. Pues os decía algunos datos. Me voy al año 2003, en ese tiempo en el que colgaban longanizas de los árboles y chorizos campaban en otras instituciones, y desde 2003 a 2016 el gasto en pensiones prácticamente se ha duplicado. Hemos pasado de pagar en torno a 4.000 millones de euros al mes a pagar en torno a 8.500 millones de euros al mes. Grandes cifras, ¿eh? Sin embargo, a pesar de que el gasto en pensiones se ha multiplicado, ha incrementado un 100%, los ingresos a la seguridad social solo han aumentado un 15%. De manera que tenemos un problema de ingresos. Luego entraremos a dónde está la razón de los problemas de ingresos, que no solo es la crisis, sino también las políticas del gobierno. Por otro lado, el número de pensionistas se ha incrementado en un 20%, 1,5 millones más de pensionistas en ese periodo. Y el número de cotizantes solo se ha aumentado en torno a unos 800.000, 788.000. Es decir, se han multiplicado por 2 los pensionistas con respecto al número de cotizantes.
y el gasto en pensiones se ha multiplicado por 6 con respecto a los ingresos de los cotizantes. Es decir, tenemos un mercado de trabajo que no genera ni trabajo suficiente para todos los trabajadores y trabajadoras con voluntad y ganas de trabajar, que no encuentran ese trabajo, que genera ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social, para un sistema de pensiones que se sustenta en el 89% de los ingresos por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, tenemos un mercado de trabajo que es el que debería estar alimentando las pensiones, que como se va volviendo cada vez más raquítico, más débil, menos potente, pues genera problemas en el mundo del trabajo y en el mundo de la sociedad en su conjunto, pues familias con todos sus miembros en desempleo, mayores de 45 años a los que es imposible encontrar un empleo, en jóvenes con la tasa de desempleo más alta de Europa, el 43%, y dependiendo de las comunidades, de las más altas de Europa también, emigrantes, 2 millones de personas que se han tenido que marchar en este país en consecuencia de la crisis, pero que como resultado añadido genera también problemas en el mundo de las pensiones. Y el marco de las pensiones es, en este país y en la mayor parte de las políticas de los países del mundo, la política contra la pobreza, la política redistributiva más potente de todas las que se hacen. Si no existieran políticas públicas, pensiones públicas, lo que tendríamos es un problema de pobreza mucho más importante del que ya tenemos, aún existiendo pensiones públicas. Todo eso con un escenario en el que se va agravando el problema. Ojo, con esto no, con lo que voy a decir ahora, no quiero dar a entender que el problema de las pensiones es un problema de demografía. No es un problema de demografía, es un problema de voluntad política. Pero que hay un componente demográfico que durante los próximos 30 años, que se dice pronto, vamos a tener presente. Y es la generación del baby boom, de los nacidos, pues, la generación mía y la anterior, que somos una generación de una cohorte, por lo que se llama una cohorte poblacional amplia, muchos y muchas, que además, como mis padres, vuestros padres, muchos de los que estáis aquí, habéis tenido vidas laborales largas y continuadas, es decir, que habéis estado trabajando desde muy jóvenes hasta prácticamente el día antes de haberos jubilado o prejubilado, y que habéis generado derechos que hay que atender ahora por cohortes poblacionales más reducidas, porque la natalidad, somos uno de los países del mundo con una de las tasas de natalidad más bajas, y no creo que sea por una cuestión de fogosidad, sino que es una cuestión de otra naturaleza, seguro, que además no solo somos menos, sino que además tenemos unas vidas laborales más desestructuradas, con menores ingresos y con menores aportaciones a la Seguridad Social. Es decir, esa relación que hay, que es relativamente falsa, entre el número de pasivos y los ingresos, o sea, el número de pasivos y los ingresos de pasivos, y el número de activos y los ingresos de los activos. De manera que lo que nos encontramos entre 2003 y 2016 es que la pensión media prácticamente se ha incrementado un 66%. Hemos pasado de 624 euros al mes a 1.038 euros al mes como pensión media. Eso oculta ahora otras realidades que ahora comentaré, que bueno, pero no hace falta que las comente, porque hemos tenido ejemplos sobre hace un momento. Y que ahora los recién jubilados, los que se están jubilando en estos momentos, su pensión de entrada al sistema es en torno a 1.325 euros. Mayor que el salario medio de los trabajadores. Con lo cual, imaginad el mundo, es el mundo al revés, lo que estamos viviendo en estos momentos. Y eso oculta realidades completamente, completamente contradictorias. Es decir, el 23% de los pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el 61% de los pensionistas tiene una pensión inferior a 800 euros.
Es decir, que la mayor parte de los pensionistas en estos momentos viven en unas condiciones que no son precisamente las mejores que las que tenían anteriormente. El trasfondo de todo esto viene de una cosa con la que a muchos y a muchas se les llena la boca, que son los pactos de Toledo, ¿no? Pactos de Toledo asociados a consenso, y aquí parece que cada vez que se dice pacto y consenso, el pacto y el consenso necesariamente dan lugar a algo bueno. Porque se lo dije a, no recuerdo a quién, en sede parlamentaria, es, mire usted, podemos llegar a un pacto y a un consenso para joder a los trabajadores, podemos llegar a un pacto y un consenso para joder a los pensionistas, y porque sea producto del consenso y haya dado lugar a un pacto, el resultado no necesariamente es bueno para los afectados. De manera que el pacto y el consenso no necesariamente se traducen en eso. Los pactos de Toledo marcan, con la separación de fuentes que introduce, marcan la vía para la progresiva, para entrar en el tema, en el debate de las pensiones en términos de sostenibilidad financiera. ¿Por qué? Porque lo que hacen es separar pensiones contributivas de pensiones no contributivas. Pensiones generadas como consecuencia de derechos adquiridos en el mercado de trabajo a lo largo de tu vida laboral, con pensiones que son de naturaleza asistencialista. Es decir, para evitar que te encuentres en una situación de pobreza y para evitar que eso sea un problema social, pues la sociedad está dispuesta a poner recursos. De hecho, las pensiones no contributivas se pagan con cargo a presupuestos generales del Estado. Mientras que las contributivas se pagan con cargo a las cotizaciones. Al establecer ese sistema, se genera una especie de sistema mixto donde las pensiones contributivas las vinculamos como si fuera las tablas de la ley bajadas por Moisés con las cotizaciones a la seguridad social y la devolución del mercado de trabajo. De manera que si se le deteriora el mercado de trabajo, tenemos que hacer reformas que hagan que los pensionistas cobren menos. Porque entendido el sistema como en función de los ingresos, así puedo gastar, pues si los ingresos se me debilitan, tengo que debilitar los gastos de alguna manera. En lugar de haber apostado por un sistema de naturaleza mixta, como ocurre en la mayor parte de Europa, donde la financiación de las pensiones corre a cargo de cotizaciones y de impuestos. De manera que no necesariamente se estigmatiza a determinadas pensiones cargándolas como no contributivas con cargo a los presupuestos generales del Estado y como pensiones asistencialistas, y aquí están los de pata negra, que son los de las contributivas, que son los que han cotizado y se merecen, y hay que reconocerles su derecho. Como consecuencia de eso, de ese pacto, empiezan las reformas en la seguridad social, y que en los últimos años, como consecuencia de la crisis, son más agresivas con el tema de las pensiones. Y encontramos las dos últimas, especialmente la de 2011 y la de 2013, la de 2011 consensuada, pero la peor de todas, por el gobierno de Zapatero, y la de 2013 impuesta por el gobierno popular, el Partido Popular, que lo que hace es darle una vuelta de tuerca a lo que la reforma del Partido Socialista no se había llegado a realmente a implementar. Porque además, bueno, eso ahora lo cuento. ¿Qué tenían las reformas de 2011 como elementos dañinos para la sostenibilidad de la vida de los pensionistas? Por un lado, el incremento de la edad de jubilación progresiva hasta los 67 años. Es decir, pues como la esperanza de vida de nuestra sociedad se ha ido incrementando, pues es lógico, entendían ellos, que a los 65 años tú todavía pues estabas en condiciones de seguir produciendo, y vamos a alargarlo. De esa manera estás más años cotizando y estás menos años percibiendo pensiones. Bueno, pues depende a lo que te hayas dedicado.
si has estado en la mina, no, y si has estado profesor de la universidad, pues igual tampoco te apetece, pero bueno, siempre hay diferencias en cuanto a el desgaste físico de las distintas profesiones. Por otro lado, el incremento del periodo del cálculo de la base reguladora, para el cálculo de la base reguladora, perdón, de los 15 a 25 años, es decir, para calcular qué pensión te va a corresponder, es decir, para calcular cuál es la contribución que has hecho y por lo tanto cuál es el derecho a qué tienes derecho, lo que vamos a ampliarlo es de 15 a 25 años. Si tenemos en cuenta que vuestra generación y la anterior venís de vidas laborales, hasta que llegó la crisis normalmente, de vidas laborales ascendentes, es decir, que empezamos cobrando menos y vamos ganando más a lo largo de nuestra vida, porque simplemente, aunque no hayamos hecho nada, complemento de antigüedad, si queréis. Pues, al alargar el periodo de cotización de los 15 últimos años a los 25 años, pues introduces en el cálculo años en los que has ingresado menos. Con lo cual, necesariamente, la media te baja. Si tenías un 8 aquí, y aquí tienes un 4, y te va a hacer la media ahora, entre 8 y 4, 12, pues entre tener 8 paso a tener 6. De manera que el incremento del periodo, y ya no te digo si te lo llevas a toda la vida laboral, que es una de las reformas que plantean introducir. Hagamos más contributivo al sistema. ¿Cuánto has cotizado a lo largo de toda tu vida? Pues en función de eso. Pues ahí. Pero claro, los primeros años pues ya salimos. Y luego se introducía un elemento, que es el factor de sostenibilidad, que es ya el recorte definitivo, pero que no llegó a implementarse. El coste de esta reforma, calculado por FUNCAS, que es el Instituto de Investigación de las Cajas de Ahorro, poco sospechoso de extremismos izquierdistas, de cuál iba a ser el impacto, cuál va a ser el impacto de la pensión, sobre la pensión vitalicia de una persona que pase a estar, a ingresar en el sistema en el momento en el que las reformas ya estén en vigor, es decir, sabéis que es la reforma en este caso va entrando en vigor progresivamente, tanto el incremento de la edad de jubilación como el año del cálculo, y estarán en vigor completamente para el año 2023 o 24, me parece que era, el impacto que iba a tener eso sobre la pensión vitalicia entre una persona que ingresara el día antes y el día después, eso era en torno a un 20% de pensión menos a lo largo de toda la vida, de toda su vida como pensionista. Luego llega el Partido Popular y dice, bueno, el sistema se nos hunde y por lo tanto tenemos que darle una vuelta de tuerca a los ajustes. Y en 2013, sin ningún tipo de acuerdo social, aprueba la reforma la reforma del Partido Popular de las pensiones de 2013. Ahí introduce dos elementos: el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización como dos pilares fundamentales. El índice de revalorización lo conocéis todos. Es lo que permite al gobierno decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que sube las pensiones todos los años, un 0,25%. Pero no las congelas. No, este gobierno, o sea, es que uno lo ve por la tele y dice, qué cara, pero cuando lo ve en directo es todavía más impactante. ¿Cómo? Hasta ahora vienen diciendo que, claro, como hemos vivido de un periodo de deflación, es decir, de un periodo en el que la inflación ha sido negativa, ojo, la inflación, no la cesta de la compra, ha sido negativa, pues lo que nos encontramos aquí es que, aunque le subamos solo un 0,25, si la inflación ha sido de un menos 0,75, pues la pensión en términos reales, lo que se llama en términos de poder adquisitivo, pues ha subido un punto. Bueno, vale, lo podemos discutir. Si entramos a que el 0,75 es la inflación y no la cesta de la compra, porque la cesta de la compra que compran los pensionistas, veis continuamente, como
para los pensionistas y a cualquier persona normal, que ve continuamente que sube. Pero claro, en el IPC hay distintos tipos, o sea, es una cesta amplia de productos, pues el cálculo es diferente en términos de lo que consumimos los consumidores habituales. Ahora que ya salimos del periodo de deflación y que para el año que viene está prevista una inflación del 1,2, 1,3, acaba de corregir la Comisión Europea, no, el Banco de España, 1,3, el 0,25 significa que el año que viene todos vosotros que cobráis pensión vais a haber disminuido vuestro poder adquisitivo en un punto. Es decir, que vuestra pensión, a pesar de que sigan siendo 1.000 euros, va a tener poder adquisitivo con respecto al año anterior de 999 euros. Y luego, el factor de sostenibilidad, que lo que viene a decir es... 990, exactamente. El factor de sostenibilidad lo que viene es a ajustar el gasto en función del incremento de la esperanza de vida. De manera que, si en un año la esperanza de vida se espera que se incremente en un 5%, la pensión media que va a recibir ese pensionista, solo porque su cohorte poblacional se espera que viva un 5% más, va a ser un 5% menos. Es decir, que si yo voy a vivir un año más, tengo que contribuir reduciéndome la pensión a lo largo de todo lo que se supone que voy a vivir en un año, en el coste de lo que supone un año. El coste de esta reforma, una vez que definitivamente también entre en vigor, se estima por la misma institución, por Funcas, en un 15%. Es decir, que entre el año 2011 y el año 2013, en apenas 3 años, le han metido un tajo del 35% de 35% a la pensión vitalicia, que las personas que empiecen a cobrar pensión cuando el sistema esté plenamente ajustado recibirán. Pues ese es parte del panorama. El problema es, como decía, es casi de marco filosófico. El problema es, si queremos un sistema de pensiones donde los ingresos determinen los gastos, o queremos un sistema de pensiones donde los gastos determinen los ingresos. Es decir, si queremos un sistema de pensiones donde, si las cotizaciones a la seguridad social determinan, se reducen, como consecuencia de esa reducción hay que reducir las pensiones, que es lo que tenemos en estos momentos, o si queremos un sistema donde, sabiendo cuáles han sido los derechos generados a lo largo de la vida de los trabajadores y trabajadoras, o sabiendo qué nivel de vida queremos darle a nuestros pensionistas, busquemos las fuentes de ingresos para tratar de que ese nivel de vida se materialice. Es pasar de lo que se llama un modelo actuarial, que es básicamente el de las pensiones privadas, que ahora daré un breve apunte sobre eso, a un modelo de naturaleza social, donde pues los pensionistas se consideran, donde la pensión, en lugar de ser un derecho contributivo, es un derecho de naturaleza de ciudadanía. Tengo derecho a una pensión digna porque soy un ciudadano o una ciudadana que se me han presentado determinadas contingencias o he llegado al final de mi vida activa. Los problemas no son de gasto, eso de entrada. Nuestro país tiene a distintos niveles, a nivel impositivo y a nivel de contributivo, un problema de ingresos. En este país, el porcentaje que ha supuesto las cotizaciones a la seguridad social sobre el Producto Interior Bruto, es decir, sobre el conjunto de lo que se produce de la masa del Producto Social, ha sido estable en los últimos 40 años, casi con independencia del número de empleados, del número de empleos existente en esa sociedad, en nuestra sociedad. Y se ha mantenido en torno a
un 11,5, entre el 11 y el 12% del Producto Interior Bruto. Es decir, en términos del Producto Interior Bruto de España en estos momentos, en torno a unos 120.000 millones. Por ejemplo, se ha recaudado en porcentaje, en torno a eso, como os digo, en torno a ese 11,5% del Producto Interior Bruto, se ha recaudado lo mismo, con 20 millones de empleos, de personas empleadas en el año 2007, con 16 millones de empleos en el año 2010 y 2013, con 13 millones de empleos en el año 1990, el 11,5% del Producto Interior Bruto, y con menos de 12 millones de empleos en el año 1980. ¿Por qué? Porque ese cálculo se hace multiplicando el tipo impositivo de la cotización a la Seguridad Social por el porcentaje que supone la masa salarial con respecto al Producto Interior Bruto. Es decir, de todo lo que se llama la distribución funcional de la renta, de todo lo que se produce en este país, desde el punto de vista funcional, una parte va a salarios y otra parte va a la remuneración del capital. ¿De acuerdo? Bien, pues la parte que va a salarios se llama la masa salarial. ¿Qué porcentaje es si el Producto Interior Bruto es de 100 y a salarios va el 60, significa que la masa salarial del producto del país es el 60%. Y el 40% va a remunerar al capital, los empresarios, etc. Pues eso se ha mantenido prácticamente constante. ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas el número de empleos, sube la masa salarial, pero también sube el Producto Interior Bruto. Con lo cual, más o menos, la cosa se equilibra. ¿Qué viene ocurriendo en los últimos años y especialmente en estos años en los que las reformas laborales han sido más intensas? Que nos encontramos con que, a pesar de que el Producto Interior Bruto crece, la masa salarial está reduciéndose. Os lo pongo con un ejemplo, el mismo ejemplo que le puse a la ministra para decirle, o sea, esto es cuestión de aritmética básica, no me tomes el pelo. En el año 2011 había prácticamente el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social que en el año 2016, en septiembre de 2011, con respecto a septiembre de 2016. Es más, en septiembre de 2016 había 76.000 cotizantes más. En el año 2011, como promedio, entre enero y septiembre, con respecto a enero a septiembre de 2016, se recaudaron 800 millones de euros más en 2011 que en 2016 con el mismo número de cotizantes. La aplicación de las reformas del Partido Popular, especialmente la última, donde el Banco de España se descolgó con un informe en el que dice textualmente: la reforma laboral no ha tenido ningún impacto sobre el empleo porque no buscaba afectar al empleo, sino que lo que buscaba era afectar a los salarios, ha sido un completo éxito, ha sido una devaluación salarial. Y el resultado es que tenemos trabajadores con unas bases de cotización más bajas, con unos salarios más bajos y por lo tanto con una base de cotización más bajas, que el gobierno ha utilizado las cotizaciones a la Seguridad Social como políticas de empleo, cuando en este país todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que, salvo para colectivos muy concretos, las bonificaciones a la Seguridad Social para la contratación no sirven absolutamente nada más que para reducir el coste salarial para los empresarios, y estamos hablando de en torno a 4.000 millones de euros que ahora parte van a pasar a presupuestos, pues la reducción en las bases de cotización más las bonificaciones a la Seguridad Social más todo ese tipo de políticas que se han llevado en ese sentido, lo que han dado lugar es a un deterioro de la base contributiva del sistema. Frente a eso, ¿qué posibilidades hay? Pues hay, dentro de este marco, hay distintas posibilidades. En primer lugar, tratar de recuperar los ingresos.
En ese sentido, sabéis que la semana pasada conseguimos aprobar una proposición de ley para subir el salario mínimo a 800 euros el año que viene y a 950 antes de 2019. Somos, en términos de recaudación fiscal, estamos por debajo de la Unión Europea en torno a 7 u 8 puntos. Somos uno de los... En términos de gasto en pensiones, estamos más o menos al mismo nivel que la media europea. Y hay países en los que en torno a, se gastan, en España se gastan en torno al 12% del Producto Interior Bruto en pensiones. Y hay países como Italia, donde se gasta el 15%, es decir, 30.000 millones más, que nadie te explica que por qué en Italia gastar el 15% del Producto Interior Bruto se puede, y en España incrementar las pensiones hasta llevar hasta el 15%. No se puede. Las vías que se plantean para tratar de solucionar el problema pasan por tratar de aportar recursos desde los presupuestos generales del Estado a el déficit de la seguridad social. Es decir, en tanto se revierten las consecuencias nocivas de las reformas laborales sobre el mercado de trabajo, derogando las dos leyes laborales, las dos reformas laborales, en tanto que eso tiene efectos en términos de recuperación de las cotizaciones a la seguridad social, hay que buscar mecanismos para recuperar la recaudación fiscal, los impuestos, o sea, la recaudación en términos de impuestos, y aportar recursos a la seguridad social para tratar de hacer eso. Hay otros mecanismos, el incremento de las cotizaciones a la seguridad social. Ahí el debate se plantea también desde posiciones conceptuales diferentes. Si vosotros preguntáis a un empresario qué son las cotizaciones a la seguridad social, os dirán que son un impuesto al trabajo y que por lo tanto hay que reducirlo. Y os dicen, claro, si yo tuviera unas cotizaciones más bajas a la seguridad social, yo tendría que pagar menos impuestos y por lo tanto contrataría a más trabajadores. Desde el punto de vista del trabajador, ¿qué son las cotizaciones a la seguridad social? Salario social diferido. Una parte que debería pagarme el empresario, pero que no me la paga y que la entrega a la seguridad social para que en el momento en el que se me ocurra alguna contingencia a lo largo de mi vida laboral o en el momento en el que se acabe mi vida laboral, pues pasará a tener ahí un salario que me permita vivir en condiciones dignas. En relación a la cotización a la seguridad social, el debate es que las cotizaciones a la seguridad social que pagan los empresarios en este país está más o menos en la media europea, a pesar de que ellos piden que se reduzca, evidentemente, sin tener en cuenta pues eso, que se cargan la parte contributiva, deterioran la seguridad social. En relación a los trabajadores, hay margen para incrementarlo. Somos uno de los países de Europa donde los trabajadores pagan una menor parte en forma de cotizaciones a la seguridad social. Pero bueno, no necesariamente hay que tocarlas, pero por ahí hay vías de incidencia. El debate, tal y como lo están planteando en estos momentos, y como sospechamos por los globos sonda que van lanzando del Ministerio, es que quieren, uno, señalar como... Seguir señalando, o sea, a ver si me explico. Las pensiones de supervivencia, las de orfandad y viudedad, fundamentalmente, son pensiones que su naturaleza jurídica es contributiva. Por lo tanto, se nutren de las cotizaciones a la seguridad social, a pesar de que no se hayan generado por la vía de la contribución directa. Lo que quieren es decir, de acuerdo, como tenemos un agujero en la seguridad social, y por ejemplo las pensiones de viudedad vienen a ser en torno a 20.000 millones, el agujero de la seguridad social está en estos momentos en torno a 18.000 millones, y ahí están todas, pues vamos a decir, las pensiones de viudedad y las de orfandad las vamos a financiar por la vía de los impuestos. Vamos a seguir diciendo que son pensiones de naturaleza contributiva y que por lo tanto la integridad del sistema de la seguridad social no se rompe, pero las vamos a señalar diciendo, estas las pagamos entre todos, y las contributivas las pagan los trabajadores y las trabajadoras.
problema de eso es que si aceptamos eso, y va a ser un debate que va a ser complicado, si aceptamos eso, automáticamente abrimos la puerta para que en algún momento empiecen a decir cosas tan, tan populares como, o sea, tan populares, no tan demagógicas como, bueno, el mercado de trabajo o nuestra sociedad ya no es la sociedad que era hace 50, 40, 50 años cuando se introdujeron este tipo de pensiones y que por lo tanto la incorporación de la mujer, sin tener en cuenta la brecha laboral, la brecha de salarios y todo este tipo de cosas, ¿no?, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se hace en condiciones de igualdad con el hombre y que por lo tanto, ¿por qué una mujer, que una viuda, porque normalmente apunta casi hacia ese ámbito, ¿por qué una viuda que tiene una pensión y sin embargo está trabajando puede compatibilizar ambos tipos de ingresos? Y ahí ya te saltan con el ejemplo de la Pantoja, porque es el ejemplo socorrido. Tiene una pensión de viudedad, sin embargo no tiene necesidad de la misma. Y nos parece que es abrir una vía especialmente delicada para que a partir de ese momento empiecen a llevarlas hacia el terreno del asistencialismo. Y al mismo tiempo, y a partir de ese momento, es hacia la reducción. La otra vía es la de destopar las pensiones máximas, es decir, las cotizaciones máximas, es decir, sabéis que llega ahí un tope a partir del cual ya cotizas lo mismo con independencia del salario, de manera que, pues una persona que, y esto afecta especialmente directivos, personas que de las grandes empresas con niveles de cotización, niveles de bases salariales altas, niveles de cotización por lo tanto muy altas, lo que dicen es, bueno, destopemos las cotizaciones para permitir que aquellos que tienen más no paguen lo mismo uno que ingresa 100.000 euros al mes que uno que ingresa 1.000.000 de euros al mes y que cotice más el que ingresa el 1.000.000 de euros al mes y al mismo tiempo incrementemos, aunque menos que proporcionalmente, la pensión máxima también para eso, reforzar la dimensión contributiva. Eso casi seguro que se va a hacer, lo llevamos en el programa, Rajoy lo dijo el otro día en el Senado y nos alegramos mucho de que nos haya leído y nos haya copiado el programa. Sí se hace. Y luego hay otra vía que es también como de verdad, ¿a qué sociedad le estáis hablando? Que es la complementariedad entre pensión y vida laboral, ¿no? Es decir, incluso hasta el 100%. Es decir, complementar tu salario al 100% con la pensión que recibes una vez jubilado al 100%. El argumento que te dan es, ¿por qué vamos a negarle a una persona que quiere seguir trabajando a pesar de que se ha jubilado el derecho a trabajar? Es como ya. Pero es que lo que ocurre normalmente en estos casos es que las personas que siguen trabajando a pesar de ser pensionistas es porque la pensión no les llega. Y no hay que irse muy lejos, bueno sí, hay que irse muy lejos, te vas a Alemania y lo que ocurre en Alemania con esta apertura a la complementariedad es que los ancianos están trabajando en minijobs para poder completar una pensión que se les ha quedado pequeña. Esas son las vías por las que van a tratar esencialmente, es decir, vale, hay un agujero por la vía de los impuestos, pero señalando para tratar de estigmatizar el destope y la complementariedad en el 100% de la pensión. La otra, y ya con esto voy terminando, es los que están esperando que esto termine de hundirse para dar el gran asalto, que son los fondos de sistema financiero y los fondos de inversiones privadas. El tema es buscar facilitar la complementación del sistema público, como ya se abrió en su momento, con la complementariedad de un fondo de inversiones privadas, con la complementariedad de fondos de inversiones privadas. Claro, eso está bien si todos generamos mensualmente capacidad de ahorro. Yo no sé la capacidad de ahorro que genera una persona que en este país, en estos momentos, en torno al 33% de la población gana menos de 600 euros. O sea,
también tenemos un tercio de la población que lo de la capacidad de ahorro no es mejor que no se le comente. Pero es que aunque existiera esa capacidad de ahorro, la rentabilidad de los fondos de inversión privados de este país es mucha, en la mayor parte de los fondos de inversión privados es inferior al incremento de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú ahorras en un fondo de inversión privado, ya no entro en las comisiones ni en lo que supone la conversión en el momento de lo que suponga en su momento la conversión de tu aportación a una renta vitalicia. La rentabilidad que se obtiene en los fondos de inversión privada, uno, es en casi todos los casos, menos en uno, inferior al de una letra del tesoro a 15 o 20 años. Es decir, que tú compras una letra del tesoro a 6.000 euros, de 6.000 euros al Estado, y tienes garantizada una mayor rentabilidad que si pones esos 6.000 euros en un fondo de inversión privado, sin ningún tipo de coste y comisiones. La mayor parte de los fondos de inversión privados de este país tiene una rentabilidad, como decía, inferior a la inflación acumulada en el periodo de vida del fondo. Eso significa que cuando tú vas a recuperar tu dinero, lo que recuperas no ha generado, no se ha mantenido al nivel del poder adquisitivo del conjunto del periodo de vida. Y sin embargo, hay una insistencia en eso, y no solo una insistencia, sino un incentivo pagado por todos para que se contraten fondos de inversión privado. No sé si sabéis que las deducciones en el IRPF a las aportaciones a los fondos de inversión privados suponen para todos los españoles en torno a 9.000 millones de euros al año, que pagamos entre todos y todas, para que unos pocos coloquen dinero en esos fondos de inversión privado y se permitan deducciones en el pago de sus impuestos. Como os decía, y concluyo con eso, hay margen para la reforma del sistema siempre que no nos movamos en el marco de las reformas, lo que se llaman las reformas paramétricas, es decir, de movernos un poquito por este lado ajustando el destope, o movernos un poquito por este lado reduciendo, revolviendo atrás la edad de jubilación, o en el cálculo de los años necesarios para el cálculo de la pensión, sino que lo que tenemos que plantear es que la pensión debe dejar de ser un derecho de naturaleza contributiva y tiene que pasar a ser un derecho de ciudadanía. Y que, por lo tanto, cualquier ciudadano al que le ocurra una determinada contingencia a lo largo de su vida, sea una enfermedad, sea el fallecimiento de su pareja, sea lo que sea, o una vez llegado su edad, o sea, llegado el momento de descansar, que parece que le sienta mal que la gente esté cansada y que quiera descansar, pues que llegado el momento de descansar, todos y todas tengamos derecho a una pensión. Ojalá que así sea, porque este no es un problema solo que os afecte a vosotros, porque a la mayor parte de los que estáis aquí precisamente no os va a afectar, sino que es un problema que va a afectar pues a mi generación y a las generaciones de vuestros nietos, sobre todo, que si al ritmo que vamos no van a cobrar una pensión pública en su vida. Muchas gracias. Haciendo llegar preguntas, ahí por ahí repartiendo papeles, pues alguien quiere hacer alguna más, y mientras le voy formulando las que me habéis ido pasando. Nicolás Moya dice, ¿dónde está el dinero que yo he cotizado? Yo no quiero que los que cotizan hoy, eso se lo guarden para ellos. Sumo 57 años cotizados y me descuentan 32% penalizado de por vida. Aumentan un 0,25 y me quitan 400 euros. O sea, en la declaración de la renta. Entre que estoy constipado y no. Demasiados datos. Demasiados datos. Vale. 57
17 años porque te jubilaste, ¿te prejubilaste, Nicolás? Sí. ¿Te prejubilaste? Sí, por obligación. Ahora. ¿Tiraron a la calle? Vale, sí. Ah, ¿respondo sobre la marcha? Sí, ¿no? A ver, tú no querrás que sean las generaciones presentes las que paguen tu pensión, pero es que... ¿Dónde está mi dinero? No, tu dinero sirvió para pagar las pensiones de los que venían antes. El sistema es... Había casi que... ¿Qué? El sistema, ya, pero se ha pagado muchas otras cosas. Sí, sí, tienes razón, se ha pagado muchas otras cosas con el dinero de la sociedad. Es una manera de que yo tenga que ir al comercio para decir, si puedo pagar, es lo que se pretende. Si yo tengo mi dinero ahorrado, que para eso está pagando, ¿pagando mi dinero? ¿Lo pagaría yo? Ojo. En tu discurso está la lógica que hay que superar. Si tú planteas eso en esos términos, estás cayendo en función de lo que he cotizado, es como, vale, prefiero no cotizar a la seguridad social y haberlo guardado yo. El sistema de seguridad social, tal y como lo tenemos planteado en España, y me parece que es, o sea, que el problema se plantea porque hemos llegado a un punto de quiebre en este país y con esta crisis. El problema es que, o sea, el sistema es, los activos pagan las pensiones de los pasivos. Y los pasivos reciben de los activos. Necesariamente, somos nosotros los que pagamos, los que estamos ahora en activo, los que pagan las pensiones a vosotros. Vuestro dinero sirvió en su momento para pagar a los pensionistas y a otros pagos que se hicieron a la seguridad social, cuando, por ejemplo, antes del Pacto de Toledo, con la seguridad social se pagaba la sanidad. El Pacto de Toledo lo que hace es segmentar y decir, vale, contribuciones, por eso decía antes lo de los consensos y los pactos, que hay que entenderlos bien, ¿de acuerdo? Hasta ahora la seguridad social ha sido pagada con... La seguridad social ha pagado a la salud. Rompamos eso y la seguridad social es de contribuciones y pensionistas, básicamente. Con tus pensiones, bueno, no se trata de administrar mal o no administrar mal. Con tus pensiones, con tu trabajo en su momento, se pagó la sanidad de todos, por ejemplo. Entonces, no pensemos en que ha desaparecido y se ha esfumado. Pero nadie, sí, bueno, se preveía que esto podía llegar a ocurrir. Pero es que la intensidad con la que se ha presentado el problema con los años de la crisis ha sido muy tremenda. Hoy, precisamente, y con respecto a lo, por eso te digo lo de los 57 años de la prejubilación, hoy hemos recibido, y ayer recibí a, no sé, me sabe mal, me trae, a, porque eran compañeros vuestros de Valencia, que me hicieron llegar, a una iniciativa que hay para que todos aquellos pensionistas que habéis cotizado más de 40 más años, no se aplique el coeficiente reductor una vez llegado a los 65 años. Sí, sí, se está aplaudiendo, se han recibido, yo lo recibí ayer a los de Valencia, a la Federación, me parece, no quiero equivocarme, Federación de Jubilados, y lo vamos a tratar en el estatal también, que lo tenemos en la gente. Ayer mismo estuvimos con ellos. Ya. Vale. Si un trabajador se muere, Chile pregunta, si un trabajador se muere antes de su jubilación, y puesto que luego a su viuda le corresponde solo el 50%, y si la viudedad pasa a presupuestos del Estado, ¿qué pasa con lo cotizado? Sí, Dios mío, esto es una pregunta como de... esto es como de... Y si respondo bien, ¿qué gano? Bien, pues básicamente, la última pregunta, ¿qué pasa con lo cotizado? Lo cotizado va a ingresar en el... O sea, a ver, dentro de los sistemas de seguridad social, uno de los sistemas que se aplica en otros países, en algunos nórdicos, es lo que se llama las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es como dentro del sistema de pensiones público, un sistema privado, ¿no? Como que tú sabes en todo momento cuál va a ser tu pensión, ¿no? En función de las aportaciones que hay. Es decir, que el Estado te garantiza que llegado el momento vas a recibir la pensión que te corresponde, como mínimo,
y que por encima de eso va a depender de las aportaciones que... Eso es lo que se llama las cuentas nacionales. Eso no existe en nuestro país. Si yo me muero, si yo no tengo pareja, he cotizado 40 años, si me muero el día antes de la pensión, de pasar a ser pensionista, o pues lo podéis repartir. No hay más tutía. De manera que, ¿qué pasa con lo cotizado? Va a sumar a pago al resto. La hucha. 44 años cotizados, aún en activo, si no tengo pensión a los 63 años, ¿qué hago? Me inmolo, tengo 60 años, diciembre próximo, divorciada 2 años y mi hijo único en Escocia. Pero a ver, ¿me podéis aclarar mejor la pregunta? ¿Qué? Sí, yo creo que... Lo único que nos queda no es inmolarte precisamente, porque creo que el sacrificio individual no conduce a la salvación colectiva, pero sí tratar de pelear porque esto no siga ocurriendo. Es decir, que es lo que estamos todos. Yo creo que en este momento en los que estamos viviendo situaciones que eran impensables hace apenas, no sé, 2007, ¿cuánto hace? ¿7 años? ¿8 años? Pues estamos empezando a vivir, estamos ya llegando a extremos en los que en el momento en los que la caída en la tensión social puede facilitar, o la recuperación de la tensión social puede dificultar que las reformas vayan en un sentido o vayan en otro. Y tener en cuenta una cosa, lo digo en un público de convencidos, pero yo creo que hay que armarse de argumentos para que lo que estamos hablando aquí salga de aquí. Yo creo que el Partido Popular, al colectivo que más miedo le puede tener en este país, son los pensionistas. Entonces, creo que la movilización social y no solo la movilización social y no solo solo eso nos puede reforzar, ¿no?, en la hora de la negociación, porque si el Partido Popular siente que puede hacer lo que le dé la gana, la negociación va a ser tipo panther. Hay dos preguntas sobre la hucha de las pensiones. Una dice, la hucha de las pensiones, ¿por qué ha bajado tanto? ¿Ha servido para comprar paquetes de titulaciones hipotecarias y así ayudar a la banca de este país? Y relacionada con ella, José López nos dice, si hemos crecido, ¿por qué las pensiones no han crecido igual? El miedo de los pensionistas de la reducción de la hucha, ¿no será para beneficiar a las entidades privadas? Y te pregunta, ¿cuándo se creó la hucha? La hucha se crea... La crea Zapatero en el año, creo que 2007, ¿verdad? A ver, sobre esto hay un mito. ¿Y de qué es? Esto. Se dice que el otro día en una plaza le dijo una señora que la hucha la creó Aznar. Sí, sí, la creó Aznar. Sí, la creó Aznar. Sí, sí. Sí, sí. No, pero si es que era un momento en los que la seguridad social daba la abundancia y era lógico que se creara ese mecanismo. Es decir, un poco, lo que no se pensaba es que fuera a ser, ellos pensaban que se iba a tener que necesitar para los años en los que entrara la generación del baby boom en el sistema, es decir, para dentro de 10-15 años. Sí, sí. Bueno, Zapatero y la política de la burbuja. Dejadme un segundito. Hay un mito con lo de la hucha y para qué sirve la pasta de la hucha, o para dónde ha estado el dinero. El destino de... O sea, ese ahorro, ¿no?, de la seguridad social, del superávit de la seguridad social, necesariamente, por ley, debe estar en bonos, en títulos, valores de la máxima seguridad posible. Es decir,
en lugar de tenerlo de forma coloquial, en lugar de tenerlo debajo del colchón, pues se coloca en bonos y títulos del Estado que sean suficientemente seguros como para que no se hunda su valor y por lo tanto se hunda el valor de la hucha de las pensiones. En un determinado momento se colocan en bonos, cuando la situación de la economía española estaba complicada, se colocan en bonos de países europeos, Alemania, Francia y demás, porque no se podían comprar bonos españoles, porque en su nivel de calificación era un riesgo colocarlo, pues es un día. Y a partir de que empieza la política de expansión cuantitativa, bueno, o sea, cuando la cosa se normaliza, pues la calificación del bono español se normaliza y se empiezan a comprar bonos españoles. Es decir, que ayuda a financiar al Estado y a las emisiones de deuda pública. Por lo tanto, no han servido, más que indirectamente si queréis, pero tampoco gran parte de la emisión de deuda pública obedece a eso, no han servido para salvar, a comprar títulos de exenciones y ese tipo de cosas. Si hemos crecido, ¿por qué las pensiones no han crecido igual? La reducción de la hucha no será para beneficiar a la mayoría, ¿verdad? Vale. Bueno, pues por lo que os decía, las pensiones han ido creciendo en función de... se han ido vinculando, utilizar palabras, se han ido vinculando tradicionalmente y en casi todos los países de Europa al IPC. De manera que, cuando os oís perfectamente, si se estimaba que la inflación iba a subir un 2%, vuestra pensión iba a subir un 2%. Si subía un 2,5%, un 3%, en enero recibíais una paga por la diferencia entre lo que se había establecido y lo que efectivamente se había implementado. Las últimas reformas, la del Partido Popular, rompe la indiciación y dice va a subir un 0,25 y en función de lo que crezcan los ingresos podremos subirla más o menos. Por eso os digo, ayer el gobierno ha vetado, hoy sale en prensa, lo cual lo hizo ayer, el incremento de las pensiones en un 1,2%, que es lo que se estima que va a subir la inflación el próximo año. Se pueden vincular a otros factores, a la productividad, es decir, si somos más productivos y generamos más por unidad de trabajador, por cuota de trabajador, pues lo lógico es que esa productividad se reparta entre todos. Y en algunos países se vincula eso, a la productividad. El producto social crece, pues los pensionistas, aunque no hayan contribuido, contribuyeron previamente a sentar las bases de ese crecimiento, por lo tanto tienen derecho a eso. Pero en estos momentos, pues, y hay otra cosa que también digo y que creo que es muy evidente decirla, pero y sentirla. Se puede crecer al tiempo que se empobrece a la población. De hecho, estamos creciendo al 3% y tenemos bien, vamos viendo todos los años cómo va aumentando el nivel de personas, el riesgo de pobreza, la pobreza infantil, la precariedad en el empleo, la temporalidad, la brecha de género, es decir, el crecimiento en las grandes variables no necesariamente va asociado a la mejora de las condiciones de vida, de nuestras condiciones de vida, en definitiva. De hecho, somos el país de Europa donde se ha incrementado la desigualdad en estos años. Y el impacto, por seguir por ahí, el impacto que ha tenido la crisis sobre el 30% de los, o sea, sobre los trabajadores que menos cobran, ha sido de en torno al 30%, una reducción del 30% de su salario, con respecto a los trabajadores que más cobran, que han visto que su salario o no se ha movido o ha subido un poquito. Es decir, el impacto de la crisis lo han sufrido las personas más débiles en el sistema productivo y en el conjunto de la sociedad. Por eso, que cuando dicen que la economía está creciendo, pues vale, pero para algunos. Para boludas.
Todo aquí lo dicen todo. ¿Qué criterios determinarían las cuantías de las pensiones si el sistema fuera más del tipo de distribución social que la basada en las cotizaciones? Bueno, pues yo creo que eso está por discutir, pero ¿cuál es el que cuánto dinero necesita una persona para vivir en condiciones mínimas de vida digna? No estar por debajo del umbral de la pobreza, como tenemos al 30% de los pensionistas, ya es un criterio. Es decir, que todas las pensiones suban como mínimo para estar al nivel de por encima de la pobreza. Eso de entrada. Y a partir, por ejemplo, Dinamarca tiene un sistema en el cual el Estado garantiza una pensión mínima. Y en función de lo que hayan contribuido o ahorrado los pensionistas, sube su pensión. Un sistema mixto. Eso lo que implica es básicamente una especie de renta básica a los pensionistas complementada con las contribuciones que ellos hayan podido hacer. O sea que márgenes hay como para. Y José me pide 2 minutos para hablar en nombre de los diarioflautas para preguntarnos algo, entiendo. ¿Y son estos diarioflautas? Sí, los diarioflautas. Estamos aquí porque tenemos una cita por correo, no nos tenemos y tendremos cada vez eso para aportar para nuestra opinión y para enriquecer el tiempo, no por otra cosa. Tanto es así que mañana nos vamos compañeros a Madrid. Se reúne la coordinadora de defensa de Islam y por la tarde creo que tenemos una reunión con Pedro Podemos, que queremos entregar la plataforma que hemos elaborado. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, la cantidad que se fija, liderada por esta cuestión de Europea y tal, 1.080 euros, o sea, digo, la pensión mínima. Tal. El 60% del salario que lleva. Exactamente. A partir de ahí, hay algunas cuestiones que queremos retomar. Por ejemplo, el tema de plantearse el tema de las pensiones, bajo punto de vista, como ellos quieren. En el terreno que ellos quieren, ahí no hay alguna de ganar. Porque no se trata de discutir si la gente va a durar más años o no durar más años. El tema de las pensiones ha venido con una crisis generada por ellos y que al final eso se ha puesto un montón de cuestiones. Mira, que la gente se haya tenido que marchar, no voluntariamente, sino obligatoriamente, con menos edad, perdiendo sus aportaciones económicas, pero se tiene que una relación de un ERE y ir a la casa. O sea, todo eso es lo que ha supuesto la. Eso es lo que ha supuesto. Y de hecho, el tema es. Hay más gastos que ingresos a partir del año 2011 cuando la crisis empieza. Ese es el tema. Y eso es lo que hay que situarnos. Lo que no me vale es que me hagan una fotografía con ese momento y dice, ahora vamos a adaptar todo a ese momento. Joder, cuando venga la vaca se acordar, joder, era que venía un día, si es que se puede ir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a cambiar el reglamento? Hay cuestiones, por ejemplo, que hay que explicar mejor. Se dice que los presupuestos, que los gastos que ponemos entre dicho, no ponemos entre dicho ciertos presupuestos como el de tal, como el de defensa y tal. Es que tampoco tenía que estar entre dicho el tema de las pensiones. El tema de las pensiones está cubierto por el artículo 50 de la Constitución. Y dice que el Estado velará por la aplicación de los mayores y tal, e incluso habla de revalorización y demás, que está pasando por el foro. Claro, poner el 0,25 y eso es revalorización. Lo que no implica, claro, la Constitución no va a ser tan fina como para ligarlo a demás. O sea, hay cuestiones que nos abundan en el porqué. Claro, ¿qué es lo que es? Quiere meter en un debate de términos, en un debate que es un debate político. Y es qué país queremos. Si es un país social, que ayudamos a la gente, o es un país donde al final lo que tenemos que ayudar es al capital, a la cosa. Mira, resulta que en los bancos es a la mano, la venta de bonos es a la mano, ha tenido una pérdida por la venta de los pisos y tal, y ahí aportamos dinero. Y además, a fondo perdido. El que no puede pagar el piso, a eso lo hundimos en la miseria, o tiene que pagar. Y si no puede pagar, pierde el piso y sigue pagando el pagamento. Ese es el fondo de la cuestión. Ese es el fondo de la cuestión. Y a partir de ahí, la única, digamos, posibilidad de salir del tema es las pensiones pasen a depender de los presupuestos que no del Estado. Es lo que decía la compañera en el vídeo, y es lo que estamos haciendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo demás son meterte en impuestos que al final te llevan donde ellos quieren. Te llevan donde ellos quieren. Ese es el tema. Y a partir de que los informes impactan los presupuestos, entonces debemos saber si hay que introducir a un elemento también. Porque, por ejemplo, yo he ido aquí, no sé si es que al final afino mucho o qué, pero se daba por eso de que a partir de no sé qué año no me vamos a pagar esta galera. Digo, se deja caer, no lo sé, no sería tu ese, pero yo digo que ¿por qué no? Porque no se paga esta galera. No, yo no he dicho eso. Mira, sí, no lo he entendido mal. Pero hay una cuestión clara.
que hay cuestiones que están en la Constitución, como que somos un país laico, y aquí está pagando no sé cuántos millones al mes porque es un acuerdo con el concordato. Pues mira, de ahí puede salir ya la cuestión, si quieres cuadrar las cuentas, pues puede salir de ahí. A partir de ahí yo creo que hay que eso, porque el problema que tenemos es que la prensa, la televisión, todos los medios escritos están haciendo el mensaje de que esto es una cuestión de lo que ellos quieren, de que tengamos más tiempo, que a partir del 19, del 2019, van a poner un índice más que me parece que es el 5% cada uno de cuántos años, porque como cada vez vamos a vivir más, que vamos a ser eternos. A este paso seremos eternos. No entremos en ese debate, tenemos que provocar nosotros el debate que nos interesa, y es si hay que dedicar esas cuestiones a cuestiones sociales, que sean las cuestiones sociales, o que de dónde se, como bien habéis explicado, hay margen a través de la modificación de los impuestos, a través de muchas cosas, de muchos datos, bueno, coño, somos el segundo país del mundo, creo que usted tenía, ¿sabéis cuál es el primero? China. Tenemos el doble de aeropuertos que Alemania. O sea, no sé qué creo que la idea se piensa, esa no es la política que hay que hacer, será la otra. Completamente de acuerdo, no, solo para aclarar lo que he dicho al principio, que a partir de diciembre de 2017 ya no hay recursos en la hucha de las pensiones para pagar las pagas extras a eso. ¿Que se van a pagar? Por supuesto, eso no te quepa duda, porque son 9 millones de votos que además votan todos. No hay millones de votos que están ahí, así que por la paga extra no te preocupes que llega. Pero lo que yo decía es, a partir de ese año, lo que no hay es dinero en la lucha de las pensiones para poder trabajar. Bueno, en la mesa no hay ninguna pregunta más. ¿Una más? ¿Una más? Dos, tres más, son tres. Con las tres terminamos. Sed muy breve. A la Iglesia se le subvenciona directa e indirectamente 10.000 millones de euros al año, y por otra parte a las entidades públicas de pensiones se le subvenciona 9.000 millones con 9.000 millones al año. No se lo quiero hacer aquí. Ayudaría para las pensiones también. Hacemos las tres, si os parece. ¿Allá al fondo había una? Sí, yo he puesto el nombre porque no quiero hacer una pregunta, quería hacer una reflexión a lo que se ha comentado y aportar ese tema de información. Yo llevo haciendo actos como este desde el 2011 y la experiencia me dice que al final acabamos como hoy, saliendo todos de mal humor por la situación que hay y ponemos muy pocas cosas, hacemos efectivo muy pocas cosas. Esa es la responsabilidad que tenemos que tener. Centrar el debate y sacar el debate y sacar conclusiones claras. El debate ahora mismo no es si las pensiones son viables o no son viables. Nos ha llevado a un sistema determinado, y ese sistema determinado es fijarnos en el gasto, pero no en los ingresos. Aceptando su debate, la obligación nuestra de las Cortes es que cada vez que alguien diga una cosa, tenemos que tener una respuesta sencilla, clara y concreta para que llegue a todo el mundo de los 9 millones que votan. Y esa es la responsabilidad tuya. Yo he elaborado un documento, aquí que tengo de 9 folios. Algunos datos no comparto con los tuyos, tendríamos que debatir bastante sobre algunos tuyos que han dicho, pero complemento muchos más. Ahora te lo doy. Gracias. Te lo debo por si puedes seguir, pero el debate nosotros lo tenemos que centrar de otra manera, y es que los medios de comunicación son suyos. Y mientras no estamos en los medios de comunicación no existimos. No es cierto que haya déficit. Mirad. El gasto previsto para este año, según los datos del BOE, son 140.000.626.000. Los ingresos previstos son 123.331. El déficit, claro, 17.293.000. Esos 17.000 millones se dejan de ingresar por una serie de conceptos que he puesto aquí para que los tengas. Que hoy, si eso termina a los empresarios, se ganará lo que cotiza, cotizará las operaciones en bolsa, por ejemplo, una serie de cosas de ese tipo, estaríamos por los, solamente lo de viudedad, la viudedad, si se pagara por impuestos y no por eso, son 20.200 millones. Nos sobrarían 3.000 más toda la tira de conceptos que te he dicho aquí. Luego, eso hay que hacerlo muy pedagógicamente
y salir a la prensa desde el Congreso, que es donde se hace caso, y hacemos gente de diario, sí, porque al menos o a ti o a Ejón o al otro, y esa es la responsabilidad vuestra, salir ahí diciendo, esta señora miente, porque lo que ella dice, y decirlo muy sencillo a la gente, la libertad vale 20.000 millones, si en vez de 17.000 tenemos 3.000 millones de garantía. Esa es la gracias. Cuando ella diga otra cosa, o sea, que en este aspecto comentaba. Y luego otra cosa, que es un debate más a largo plazo, es cuestionar el modelo. Si el modelo nos sirve o no nos sirve, pero eso es otro debate. Pero mientras ese debate no llegue o no lo vemos, lo que tenemos que mirar es que el Pacto de Toledo está ahí. Y que el Pacto de Toledo lo podemos aprovechar y desmontar cada vez que hay. Teniendo en cuenta que el Pacto de Toledo, la última comisión es UGT. Gracias. Gracias, yo básicamente me siento aquí en la mesa desde el principio. A la próxima te siento, ya te lo digo. Y aquí está el compañero. Sí. Gracias. Concluyendo. Sí, no, sí. Si debates llevamos haciendo el mundo mundial, el problema es cambiarlo ahora. Ahora que tenemos el curso. No, ahora no, ahora no. Todo lo que nos queda. Pero si quieres un tema a debatir y a la gente aclararle con temas muy sencillos como ellos hacen. Una cosita que la repite de todo el foro de España. Gracias. La conclusión final creo que debe ser que el Estado o los Estados que hemos tenido en democracia están incumpliendo el artículo 50 y hay que denunciar a los dos gobiernos por incumplir con el artículo 50. Denunciarlos. Y que aclaren al pueblo español, que es la duda que tenemos todos aquí, de que efectivamente la crisis no ha sido el problema. El problema ha sido uno más. Ha sido que han metido dinero donde no debían y no le han pedido permiso a nadie de todos los inversionistas, porque les tenían que haber pedido permiso. ¿Dónde iba ese dinero y por qué lo hacían? Y si nos van a devolver el dinero, que haga lo mismo que hace Hacienda, cargarnos, abonarnos los intereses de todo ese dinero que han dispuesto para pagar las deudas públicas. Y devolvernos ese dinero. Y a partir de ahí, todo lo que ha hecho el señor, que se asumió. Ya vería si teníamos dinero. Nos han metido mano en las pensiones, en el fondo de pensiones. Ha dicho que no, pero sí. Está allí. Esto lo ha dicho el sindicato del Ministerio de Hacienda, Gesta, en una declaración. Pero no nos engañemos. No, no, la crisis no tiene que ver nada. Hay que denunciarlo al gobierno, a los dos gobiernos, al PSOE. Tanto al PSOE como al PP, por incumplir con el artículo 50. ¿Y dónde estaba Izquierda Unida? Me da lo mismo. Han mandado en este país, desde la democracia, el PSOE y el PP. No han mandado nadie más. Son los responsables de esa pérdida. Por lo tanto, denunciar. Hay que denunciar. Estoy totalmente en desacuerdo. Es normal que se denuncie. Puesto los papeles para intervenir, haya habido una serie de personas que si tienen papel, estén hablando. Porque si yo llego a saber eso, pues también hubiera hablado. Aquí el problema es que resulta que somos casi 9 millones de personas pensionistas, que todos no salimos a la calle, pero hay otros que salimos todos los días y nos dan de bofetadas y que estamos. Primero porque el señor Zapatero, sin consultar a nadie, nos congeló la pensión. Porque decía que había crisis cuando realmente estaba diciendo ya desde hacía mucho tiempo que si era desajustes o no me acuerdo, ¿no? Pero nos la congeló. Y después vino Rajoy y nos está pagando desde hace 4 años, que es lo que me interesa a mí, el 0,25, que no es que es una subida, como ha dicho el ponente, es un insulto a la inteligencia de cada uno de nosotros. Así que toda esa teoría que estáis haciendo ahora, tú, y perdona que haya sido tú, pero ha sido el compañero de antes, y el demás se tenía que haber hecho sobre otro sistema. Así que yo creo que todo lo que se aporta está muy bien, pero que hay que ser también muy prudente a la hora de hablar. Lo que vamos a tener es que el gobierno está vetando, por lo que he leído y he visto, todas las intervenciones, sobre todo las económicas, que está haciendo la oposición, entre ellas hoy el 1.25 que pedían, y lo está vetando. Y sobre eso y contra eso, porque a mí enemigos no es ningún partido. Ahí el único enemigo a batir para mí es el gobierno.
Así es que alguna indelicadeza por la mesa que no debería de ser. Sí. Yo le agradezco, yo te agradezco. Por escrito, no por nada, sino para que la mesa pueda contestar al máximo número de preguntas posibles. En todo caso, yo agradezco a las preguntas escritas, a las preguntas verbales, os agradezco a todos y a todas la presencia aquí. Yo creo que si algo está claro es que se ha abierto, como veis, el debate. Espero que este debate haya aportado luz, que os vayáis con alternativas posibles en la cabeza, pensando que se necesita mucha voluntad política en este país para impulsar ese cambio del que estamos hablando, que no vendrá acompañada sin ese motor social, que eso también ha venido, se ha puesto de manifiesto aquí, y que para empujar ese cambio que habla de futuro, que habla de vida digna, que habla de pensiones dignas, seguiremos haciendo debates desde Podem, a los que estáis siempre invitados. El próximo debate ya os anuncio que será un debate también para hablar de ese país que queremos y que no tenemos, y que hablará de pobreza energética. Hablará de pobreza energética y de otro tema totalmente asimilado con ella, que es el tema de las puertas giratorias. Por lo tanto, a ese debate estáis invitados a finales, los últimos jueves de cada mes. Hoy es miércoles, porque si no, no hubiéramos tenido a Alberto, pero sabéis que siempre estáis invitados a los debates que organiza Podemos en los últimos jueves de cada mes. Muchas gracias.